leche, vamos a la leche. Hoy nos venimos a Málaga, estamos en Málaga capital, porque vamos a vivir un momento muy especial. Y es que lo que ustedes ven detrás de mí, efectivamente, aunque estamos en el mes de mayo, es la cruz guía de la cofradía de la Hermandad de la Inspiración. Y es que con motivo del 75 aniversario de la bendición del Santísimo Cristo de la Inspiración, se está haciendo una procesión extraordinaria por esta zona sur del barrio El Perchel, donde bueno, pues van a pasar por lugares que normalmente en Semana Santa no se pasan. Nosotros vamos a acompañarlos en el recorrido de estas calles, ya llevamos un trocito, pero nosotros queremos que vean cómo ha sido la salida y cómo es ese momento bueno, en el que va recorriendo esta zona donde habitualmente pues no viene. Sin duda, un momento muy especial para todos los vecinos y también para esta cofradía. Y ahora, después, en un rato, vamos a vivir también en la Iglesia del Carmen con la cofradía de la Misericordia, donde sale también el famoso Cristo conocido como el Chiquito, un momento muy especial. Así que todo esto es el reportaje que hacemos desde Málaga en este día especial de procesión extraordinaria de la cofradía La Inspiración. Thank you.
hablando. Venga, andamos de frente un poquito, ¿vale? Sí, pega bandazo. Cinco años de la bendición del Santísimo Cristo de la Expiración, protector oficial de la Guardia Civil, esta pontificia, real, ilustre y venerable archicofradía sacramental de culto y procesión del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores Coronada, ha recorrido las calles del Perchel, desde su sede canónica de la parroquia de San Pedro Apóstol hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, junto al antiguo convento carmelita de San Andrés. Estamos aquí, en el pórtico de esta singular iglesia, acompañando a nuestro sagrado titular, el Santísimo Cristo de la Expiración. No es casual en estas efemérides. Hace 75 años, esta venerada imagen, obra del insigne escultor valenciano, don Mariano Benlluri Gil, era bendecida y hacía su primera salida procesional desde este templo, acompañada por la cotitular de esta cofradía, Nuestra Señora de los Dolores. Durante unos años, estuvo aquí la sede provisional de nuestra hermandad, donde se trasladó la imagen de Nuestra Señora de los Dolores en el Domingo de Ramos de 1937, concitando la devoción de todo el Perchel y continuándose este fervor popular con el traslado vespertino de Nuestra Señora del Gran Poder, titular mariana de la Cofradía de la Misericordia. Durante seis años, nuestra cofradía hizo su salida procesional desde esta parroquia del Carmen, hasta que en 1946 se trasladó a las capillas propias de la hermandad, anexa a nuestra sede canónica, la iglesia de San Pedro. Ambas parroquias entonces eran atendidas por los padres claretianos. Hoy, 75 años después, el barrio del Perchel vuelve a echarse a la calle para contemplar al Cristo de la Expiración recorrer sus calles. Esta noche, la sagrada imagen hace el camino inverso. Desde su sede canónica vuelve a la iglesia del Carmen. La archicofradía de la Expiración sale de su sede canónica pero no deja su casa, porque hoy todo el barrio del Perchel es una inmensa casa hermandad que acoge el encuentro de sus grandes devociones, agrupadas en tres cofradías que quieren expresar públicamente su hermanamiento. La real, ilustre y venerable cofradía de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Santísimo Cristo de Ánima, Nuestra Señora del Gran Poder y San Juan de Dios, la antigua venerable archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada, y la pontificia real, ilustre y venerable archicofradía sacramental del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores Coronada. El Chiquito, el Carmen y la Expiración se hermanan en este año de acontecimientos emblemáticos. Los 150 años de la fundación de la Cofradía de la Misericordia, los 100 años de su salida al mar de la imagen del Carmen, coincidiendo además con el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, reformadora del Carmelo, y los 75 años de la bendición del Santísimo Cristo en la Expiración. La calle ancha del Carmen es hoy una amplia alfombra que une aún más dos parroquias, la del Carmen y la de San Pedro, y que abraza las devociones de tres hermandades que hoy quieren dar público testimonio de fe, expresando su renovado deseo de hermandad. Sin andar. Paso a la izquierda. Por tu honor quiero vivir. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honrar a la Guardia Civil. Veneme. El lema de paz y honor.
ahumada le diera por tu sangre noble fiera. Has bordado tu razón, vigor, firmeza y constancia, valor en pos de la gloria, amor, lealtad y arrogancia, ideales tuyos son. Por ti cultiva la tierra, la patria goza de calma, por tu conducta en la guerra. Brilla iloso tu pendón, instituto, gloria a ti, por tu olor quiero vivir. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil. Vaya.